Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. ¿Quién será el afortunado? ¿China, Rusia? En hacerle la venta finalmente de los aviones a la Fuerza Aérea Argentina. Si bien esta semana nuestro ministro de Defensa ha estado hablando con su par ruso y chino, el primero vamos a hablar del JF-17, donde se mantuvo un encuentro virtual entre el embajador de China, Xiao Zhao, para lo que es el repaso de la agenda cooperativa bilateral y también ámbito militar, en donde se han tocado los temas específicos aviones, pero también se ha tocado qué ha pasado. Percibidos son los blindados, pero se enfocaron en los aviones JF-17, el cual todos sabemos que tiene un presupuesto a nuestra Administración de Defensa de 664 millones de dólares, que se asumirá para el año que viene en el Congreso para que sea aprobado. Si bien China ha ofrecido estos aviones, 2 biplaza y 10 monoplaza, que serán 10 ensamblados en el país, dentro de nuestra fábrica de aviones, y 2 vendrían de China. Ya ha corregido el problema de esos asientos eyectores, que son cartuchos ingleses. China dijo que no tienen ningún problema, que esos pueden ser reemplazados fácilmente y se harían su adaptación correspondiente para que no tengan problema. Si bien su precio sigue estando en el mismo de 30 millones de dólares, pero lo interesante es que este avión ahora sí se pudo conocer bien su característica, que no estaba correspondida. Es inferior tanto al F-16 de Chile y al Gripen de Brasil. Está un escalón y medio debajo de ambos aviones. Si bien la Fuerza Aérea ya desde 2012 estaba interesado por este mismo avión del bloque 2, ahora con el bloque 3, que tiene algunas características que pueden ser utilizados algunos misiles aire-aire que tiene el J-10, pero no es de tan valor, ya que no tiene una capacidad de techo de vuelo ni características específicas que es lo que busca la Fuerza Aérea Argentina. Sí tiene una similitud al F-16 visualmente. También nuestro ministro de Defensa ha recalcado y ha estado hablando con el ministro, o mejor dicho, con el embajador de Rusia, Dmitry Fioskovok, para repasar también trabajos cooperativos militares de la defensa, en donde también le ha ofrecido nuevamente, está muy interesado Rusia, de que Argentina posee los aviones MiG-35 que han sido modernizados, actualizados, en donde también Rusia se hace cargo de entrenar a los pilotos, de entrenar submarinistas, que podemos tomarlo entre comillas, que abrió ese ofrecimiento que hubo por submarinos de Rusia a Argentina a un bajo precio, que fueron retirados, podrían ser rendidos a Argentina, no lo sabemos. Y también entrenado a personal militar para blindados, serían para los 8x8 que tiene Rusia, pero bien nos destacamos en lo que es la Fuerza Aérea, que su valor es de 30 millones y al parecer para 2023, entre 2023 y 2024, podría ser en el MiG-35 instalarse el misil aire-aire K-77M, que es un desarrollo que fue generalmente para su avión Sub-57, que ahora lo va a tener el nuevo avión y es muy probable que en la próxima actualización que se tenga, este misil esté implementado. Si bien el ministro de Defensa argentino ya está negociando, un bastante avanzado entre China y Rusia, de incorporar una docena de estos aviones caza multirol. Lamentablemente todavía no sabemos nada si realmente se va a hacer o no.
estaría entre el JF-17 y el MiG-35. Prácticamente habría un avance importante por el MiG-35, ya que tiene una gran ventaja, no solo de que es superior, también los motores que tiene el JF-17 son los rusos. Tras la baja del sistema de armas del Mirage en 2015, la Fuerza Aérea ha perdido una capacidad importante supersónica, y también con la desprogramación ya afirmada de los A4 que se esperan para finales de 2023, Argentina no tendría aviones de supersónicos ni aviones de ataque. Desprendiéndose de este nuevo sistema que hoy actualmente posee, son los únicos A4, espera reincorporar un nuevo sistema de aviones para poder acaparar ese vacío que ha quedado y podría quedar de acá a 2 años. Bueno, no sería descabellado que se vaya primero por los MiG-35, si es así, para cubrir el espacio vacío de los Mirage, y cuando se queden sin los A4, o se ponen restantes los A4 que quedan en servicio, o se intenta adquirir los JF-17 que reemplacen a los A4, que no estaría mal porque tienen casi igual. Bueno, gente, no sé. Esperemos que compren aviones de una vez y se dejen de joder, porque la verdad, así como estamos, no vamos ni para atrás ni para adelante. Porque si no compran nada y perdemos ahora los A4 dentro de 2 años, bueno. Bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense todos.